Saludos, estimados hermanos. Espero que se encuentren hoy muy bien, de maravilla, según, claro está, en dependencia de cómo nos vaya en este mundo. Bueno, la primera parte de la serie de lo que son las dimensiones espirituales y los dos mundos paralelos y espiritual ya están ahí, pueden ir al listing. A lo que es el listado relacionado con eso directamente. Claro está que eso puede ser profundizado, pero bastante. Eso tiene mucha tela por donde cortar. Pero los restantes videos, tanto los que ya he hecho ya como los que voy a hacer, también son vinculantes a esa situación, porque aquí todo está conectado, definitivamente. Y claro está, recuerden cuando yo les hablé en un video sobre que las mentes todas están conectadas, y aquello de que usted pensaba una cosa que usted inventaba y quería hacer, y si usted no la llevaba a cabo, cuando venía a ver dentro de un mes, dos, tres meses, salía por ahí alguien diciendo que había inventado tal cosa, que lo había hecho, y ustedes ni lo habían ni mencionado. Porque lo que usted tenga o quiera llevar a cabo, tiene que hacerlo lo más pronto posible, porque las mentes, como están conectadas todas en este universo, y de eso después profundizaremos un poco más después, pues se lo van a captar, tenga la completa seguridad. Bien, hoy estaremos hablando de el pacto con los espíritus de inframundo, esos que resuelven todo, prácticamente todo, por decirle así. Nunca podemos decir todo, pero sí prácticamente todo. En este caso, ¿de quiénes se tratan los espíritus de inframundo? Bueno, ya existen muchos videos que yo hablo sobre eso. Ahora, nótese, ¿cómo se manejan esos espíritus? ¿Cómo usted se puede beneficiar de esos espíritus? Manipularlos, podemos decirle. Ya en otros videos yo hablé de que los espíritus que están en inframundo son aquellos que van en descenso, es decir, retrógrado, porque son espíritus que no pueden avanzar debido a su extrema y muy mala conducta de la oportunidad que le dieron en la reencarnación última que hayan tenido,
y resultó ser que siguieron siendo horribles. O sea, no se regeneraron en esa oportunidad de la encarnación y por lo tanto, pues para el inframundo de nuevo y posiblemente en posiciones dentro del inframundo más horribles. Porque el inframundo es horrible, pero hay internamente dentro de lo que es el inframundo posiciones más horribles todavía. Bien, aquellos conocedores y profetas de la antigüedad fueron los que establecieron la hipótesis del infierno y presentan al infierno, claro está, como que es un mundo que está dentro de la Tierra o en algún tipo de galaxia o alguna dimensión que es fuego, calor, esclavizado, las cosas más horribles que pueden existir, ahí no existen leyes, eso es ya el infierno es cuando una persona dice, de verdad que lo que estoy viviendo es un infierno, está viviendo lo peor. Pero bueno, en realidad, nótese, ¿dónde está el verdadero infierno? Porque aquello es inframundo. Y el inframundo es totalmente oscuro, totalmente oscuro. En el inframundo, los espíritus que en un momento determinado podían tener algún tipo de luz y visualizar, ellos ahí dentro del inframundo pierden la visión. Al ellos perder la visión, solamente lo único que le queda como sentido es el olfato. El olfato. Bien, ¿por qué ellos pueden reconocer el olfato? Es porque es como el mismo caso de animales que tienen un olfato eso horrible, que pueden olfatear por millas y millas. Y en este caso, eso en estos espíritus se les desarrolla de una forma tremenda. Bien, ¿por qué? Porque en el caso del inframundo, ellos tienen que tener esa capacidad de olfato tan fuerte y tan grande, porque ellos se ven en la necesidad de buscar para ver por dónde ellos pueden buscar la puerta para salir del inframundo y por lo tanto eso le desarrolla esa potencia, esa fuerza de olfato, porque ellos tienen que olfatear lo que ellos quieren buscar. Por ejemplo, una salida. ¿Cuál es una salida? Bueno, vamos a suponer que es un árbol, un X, y como no ven, pues tienen que tratar de olfatearlo. Estos espíritus, señores, en su va y ven interno para ir buscando lo que es el árbol o el palo adecuado, que es por donde ellos pueden surgir o salir o tratar de escaparse, porque son las únicas salidas que existen del inframundo, son las plantas. Pero no todas las plantas, es decir, que hay algunas plantas que son las que ellos pueden utilizar. Y por lo tanto, mientras ellos van tratando de localizar y utilizando el olfato, pues automáticamente ya conoce el olfato de este no, ah no, este no, este no. Y entonces eso se le va, claro, guardando en su sistema de olfato, por decirle así, va a quedar redundancia. Y entonces se convierten en unos extremadamente conocedores de lo que es el conocimiento de las plantas, de la flora. Saben casi, bueno, conocen casi todos los árboles y plantas. ¿Qué sucede con esto? Al esto pasar, señores, pues existe aquello de que, ¿por qué los palos, por qué las plantas, los paleros, o llamados paleros, que es lo que le llaman palomonte en Cuba, saben manipular o llevar a cabo la liturgia del manejo de las plantas o de los palos para ellos utilizarlo para sus fines o conveniencias o liturgias religiosas? Entonces, la hipótesis del palero es que en los palos viven los espíritus
Y ya he hablado ya en videos anteriores que cuál es en realidad la función del palo. Bien. De ahí es donde viene lo que se llama la liturgia o la práctica de lo que es el brujo o la magia del brujo. ¿Por qué? Porque el brujo sabe y conoce, tiene pleno conocimiento. Y nótese que cuando estamos hablando brujo no estamos hablando que es específicamente un palero. Estamos hablando de un brujo. La definición de palería, palomayombe, quimbisa y todas esas reglas que han inventado en Cuba y todo eso son definiciones. Invento cubano, como es lógico. De verdad, verdad, la cosa como se le llama es brujo. Es un brujo. Ahora que ustedes le nombren que si Tata Enquiza, que si esto, porque si es padre de una de prende, padre de palero, son definiciones. Es para poder engranar el entendimiento de la liturgia, porque hay que definirlo de alguna forma. Pero en realidad, cuando usted hace así, bota todo eso, lo que quedó ahí es un brujo con altos conocimientos de lo que es el manejo de lo sobrenatural en lo que es la naturaleza y máxima y máxima en lo que es la flora, porque todo depende de la creación, flora y en el sentido material y lo material encarnado, en sentido de material encarnado. Bien, valga la redundancia. Bueno, ¿qué sucede? Estos espíritus siempre están tratando de buscar la forma y la manera de salir. Entonces, bueno, ya el brujo conoce la forma en hacerlos que salgan y que se pongan a su servicio. Entonces, ahí es donde viene la hipótesis, seguimos de hipótesis, y le digo hipótesis porque es que en realidad, como lo están planteando, no es correctamente y si no es de la forma que yo les estoy diciendo ahora. Estos espíritus dicen que ellos cogen a esos espíritus y los esclavizan. Ninguna persona, ningún tata, ni nada, ni brujo, ni nadie puede, ni tiene la capacidad de esclavizar un espíritu, porque los espíritus son superiores a nosotros en cuando estamos en encarnación. Cuando nos convertimos en espíritu, pues entonces nosotros tenemos una posición en las dimensiones de los espíritus y podemos ser espíritus puros o espíritus impuros. Los espíritus impuros, que son los que están en el inframundo, no pueden pasar jamás para donde están los espíritus puros. Y cuando estamos hablando de espíritus puros, hay subdivisiones igual, el menos puro, más puro y extremadamente puro, que ya son esos que llevan y suben a otras dimensiones. Cuando usted está hablando, por ejemplo, de que a una Changó, que Changó fue un africano que vivió allí en Ife y era un ser encarnado, era vivo, existió de verdad por los años, entre los años 1400, que de ahí donde surge la Ocha, vean los videos anteriores. Pues entonces, señores, ese es un espíritu que las personas adoran y lo alaban. Y entonces ese espíritu los ayuda, según nuestra creencia, nos ayuda ese espíritu. Por ejemplo, yo tengo coronado Changó hace 64 años. Y entonces Changó a mí me asiste, y Changó a mí me ayuda, y Changó a mí me reclama en un momento determinado porque ya lo ha hecho. Pero si usted se pone a mirar desde el punto de vista de quién es Changó, en qué posición está él aquí entre los espíritus puros, bueno, pues no creo que esté muy bien y correctamente bien entre los espíritus puros. ¿Por qué? Porque Changó, ustedes lo creen así, era horrible. Changó era un guerrero, Changó era un conquistador. Changó llegaba y conquistaba los pueblos, Changó mataba, Changó asesinaba y demás, y etcétera. Y es verdad que era así en su vida real, en lo que es la vida real de Changó. Pues, señores, simple y llanamente no era una cosa buena, buena de verdad. Entonces, bueno, Montoya, ¿cómo tenemos coronado Changó y cómo él nos asiste? Bueno, eso es otro secreto, eso ya lo diré en otra oportunidad. Y les explicaré por qué realmente Changó a nosotros nos asiste y por qué Changó nos puede dar a nosotros iré y nos puede dar fuerza. Porque ahí es donde viene precisamente la parte
del pacto con los espíritus de inframundo. Entonces, en la liturgia de la regla de Ocha se pacta de una manera y de una forma a la que han encapotado o la han puesto bajo la sombrilla de Iré. Pero eso vamos a hablar después, porque si no me enredo. Me voy de acá de lo que es el espíritu del inframundo, que es por donde quiero ir, que es brujo, brujo malo, horrible, tremendo, horrible. Entonces, ¿qué pasó con esto? Estos espíritus, señores, ya el palero, ya está el tata, ya está el brujo, como lo quieran definir, ya sabe a conocer la liturgia, a conocer los secretos, cómo conectarlo, cómo sacarlo para afuera, cómo canalizarlos en la enganga. Todos los videos están ahí. Y ya les he dicho, si ustedes miran los videos, van a mirar, ustedes van a conocer casi prácticamente el 95% de los secretos del manejo de todas estas cosas. Ahora le falta la parte principal, que es el secreto, secreto principal, que es el que activa todo eso. Eso es como que ahora yo le dé a usted un vehículo, le regale un vehículo y es ese vehículo solamente funciona con un chip. Entonces, ese chip lo tengo yo. Le digo, bueno, mira, yo te voy a dar el chip, pero yo no te voy a decir cómo es que se hace ese chip, cómo se fabrica. Entonces usted conoce todo el carro, lo está viendo, cómo se monta el vehículo, cómo le da para adelante y cómo le da para atrás y todo lo que usted quiera. Pero si yo le quito el chip, pues ya no funciona. Se paró la carcacha. Esa es la situación por lo que en el caso de las liturgias más antiguas, los engandos, las enquisas, tenían más potencia, tenían más fuerza, hacían más daño y funcionaban. Estamos hablando de nuestros ancestros 100, 200 años atrás. Y ahora hoy en día no le funciona nada. ¿Por qué no le funciona? Porque ya a mí me ha hablado tata, ya 20.000 tata. Anoche mismo me habló un tata de Indiana. Y me estuvo hablando y fue franco, me dijo, no, tengo ahijado, tengo todo esto, pero estoy viendo que no me están funcionando las gangas que yo recibí. Y entonces yo le di una breve explicación y le dije, bueno, a ver cómo yo te puedo resolver eso. Bien, ¿qué sucede con esto? Antes, ¿por qué funcionaba eso tan bien y tan perfecto? Porque estaba hecho al estilo original, como por el ejemplo del vehículo. Que antes los vehículos eran más fácil de reparar, eran más fácil de montar, eran más duros, más duraderos, más fuertes, puro hierro, puro esto, puro lo que sea. Eran mecánicos, eran lo que te dé la gana a ti, lo que sea, pero no tan complicados. Como hoy en día, que antes un mecánico, que era un mecánico experto, bravo, salvaje, bestia, en los años 60, en los años 50, años 60, años 70. Llegaba donde estaba un vehículo y ahora usted viene y lo resucita, si está muerto, ¿verdad? O vamos a suponer que jamás en la vida trabajó mecánica, un día lo abandonó y se fue para otra cosa y va y le dice, no, yo soy mecánico, yo te lo arreglo. Cuando abre el moto dice, ¿qué diablo es esto? Esto no es lo que yo conocía, es decir, de aquí a aquí la distancia es horrible. Y entonces está perdido porque yo, señores, yo en Cuba, en una etapa de mi vida, y ahí están las personas que son de mi edad, que están por ahí. Yo trabajé en un taller de mecánica en Cuba y ahí me aprendí, me hice mecánico B, pero eran de carro soviético. Entonces, no, que esto, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Ahora yo me paro delante de un vehículo de eso, delante de un carro de eso de hoy en día ahí. Oye, no digas que tú eres mecánico, porque tú no sabes ni dónde está parado. Eso es lo que sucede aquí con la enganga. Llegan y entonces están aquí con las gangas modernas estas que le han inventado de cuánta cosa existe, lo han hecho de forma incorrecta, son de plástico, son de cartón, de poliespuma, y son una basura, y por eso que no le funciona. Entonces, ¿qué es lo que sucede conmigo? Que yo sí logré captar, conocer, conozco, pero muy bien a la perfección esta parte antigua. Esta parte antigua. Y esta parte antigua es la que tiene, está dotada de los verdaderos secretos, de lo que es el Palo Mayombe, el Palo Monte, el Inquisa, el tratado con los Empungos, el tratado con los muertos de inframundo,
cómo manejar la naturaleza, cómo manipularla, cómo tergiversarla, cómo cambiar los destinos, cómo trabajar, los espíritus trabajen a su favor, cómo usted se puede salir con la suya, incluso en momentos difíciles y horribles, cómo estos engaños salvan a las personas hasta de hacer cosas malas y de ir en contra de la justicia. Entonces, estos son capaces de hacer lo que usted se imagina, lo que usted no se imagina, son capaces de hacer estos espíritus cuando usted sí lo sabe manejar, 100% lo sabe manejar. Entonces, ¿qué es lo primerito? Y primerito que tiene que conocer el verdadero brujo, el verdadero Tata Inquisa, ese que de verdad tiene conocimiento, no esos que son de poliespuma, cartón, de plástico, de esto, que no se pueden comparar con la carcacha. ¿Qué es lo que es la carcacha? Bueno, mala la definición, pero son los viejos conocedores, ya la mayoría se murieron, somos poquitos los que tenemos el conocimiento que logramos adquirirlo y captarlo a aquellos tiempos y lo guardamos muy bien reservado, pero ya estamos convirtiéndonos en carcacha, ya estamos carcacha, entonces la carcacha, nadie la quiere ver, nadie cree en la carcacha, pero la carcacha es la que de verdad sabe. Esa es como la canción del brasileño este, ahora se me olvidó él, ¿cómo se llama él? Bueno, ese mismo, que tiene una canción que se llama Carcacha, o sea, que él dejó su Cálida, un Cálida último modelo, en un taller para que se le diera mantenimiento, lo repararan y todo eso, y entonces se quedó sin carro. Y el del taller le dio un carrito viejo, todo desbaratado que tenía ahí, señores. Y entonces él empezó a andar por toda la ciudad, entre todos los carros aquellos modernos y todo eso, mientras con la cacha que ella, y entonces él cuenta que todas las mujeres bellas y todo el mundo le llamaba la atención la carcacha, y todas se querían montarle la carcacha porque estaban aburridos de todos esos carros, de todos esos lujos y todas esas cosas, y esto era, como se podríamos decirle, como una nueva emoción, una nueva emoción. Ellos sabían que ella, esas mujeres que eran muy esbeltas, que eran esto, todo lo que sea, papá, que tenían todo lo que quería y conseguían lo que les daba la gana, pero ellas querían experimentar algo diferente montándose en la carcacha con, ¿cómo se llama el brasileño este? Ah, se me oye. Bueno, porque estoy hablando y estoy jalando para ver si. Bueno, ese mismo. Bien, entonces, pues si no me trafugo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ajá, entonces, esas son inteligentes. Esas son inteligentes. Porque hay 100 millones de mujeres hermosas, ¿verdad? Y las 100 millones de mujeres hermosas hacen lo mismo. Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la competencia de que ya no hay competencia, porque hacen lo mismo, hacen lo mismo. Entonces, ya los hombres que buscan a esas mujeres dicen: déjame coger cualquiera de esas y todas hacen lo mismo, ¿verdad? Pero sin embargo, no llaman la atención porque hacen lo mismo, valga la redundancia. Pero si se montó en la carcacha dos o tres de ellas, entonces cuando más se dejan ver, entonces cuando todo el mundo dice: la carcacha, no, pero tremendo material, iba a la carcacha, te volvió, guau. Oye, déjame seguir la carcacha, déjame ver cómo es. Y entonces esas son las que se llevan más que todas las otras que son igualitas. Esto es por poner un ejemplo. Entonces, ¿quiénes son los que se montan en las carcachas? Pues simplemente los inteligentes, los individuos que tienen visión, aquellos que pueden ver de verdad, verdad, la belleza de lo que es la potencia y la fuerza que tienen estos secretos, estas religiones, estas liturgias. Igual e idénticamente la belleza que tienen las damas. En el caso de los hombres, como es lo que estaba hablando, porque puede ser viceversa, ¿no? No vamos a discriminar aquí. ¿Entiendes? Pero así funciona. Así funciona. ¿Cuál es el paso? Para que tengan conocimiento. Lo primerito que tiene que una persona tener como principio para comenzar una carrera de Tata Inquisi Malongo Yaya o bótelo, brujo, brujo, se llama pactar con los espíritus
de inframundo. Bueno, los espíritus buenos, ¿qué? Con eso no se pactan. Ellos están en nosotros de forma natural, porque están ahí para asistirme. Ellos son los espíritus buenos. Esto como el ángel Esteban I que viene y me asiste a mí, porque fue papa. En el año 257 terminó su papado. Y esos son espíritus puros. Fíjese, aunque esos espíritus puros estén manchados de una carrera horrible de la Inquisición, de la Iglesia Católica y de todo ese tipo de cosas, pero existen dentro de los malos y de las situaciones malas y de todos esos, estamos a decir, de esas iniciativas o esos grupos o esos poderes o esos reinados o lo que podamos decir, los imperios, existen personas de muy buena voluntad y puros. Y en el caso, ejemplo, de Esteban I, que es el espíritu que me asiste a mí, fue asesinado. ¿Por qué fue asesinado? Porque se rebeló contra todos los demás obispos, contra los cardenales, contra la actitud que estaba llevando en ese momento el César, en ese momento, que era un individuo que estaba conspirando con los cardenales africanos. Y mandaron entonces a asesinar, los pretorianos fueron y asesinaron al Papa Esteban I. Léalo, busca en Google, Papa Esteban I, y verán toda la historia de cómo ese señor, por su buena voluntad, y porque era una persona que no quería que se bifurcara la verdad de la religión y el cristianismo, pues simple y llanamente fue degollado en el mismo asiento papa, del papado. Señores. ¿Por qué? Porque aquí lo bueno es lo que en realidad todo el mundo quiere opacar. A lo bueno, lo real, lo verdadero, es lo que todo el mundo desconoce, pero no quiere llegar a él. Y eso es la realidad de lo que está pasando aquí. ¿Cuál es la situación de esto? Es primerito el juramento. Y ese juramento es jurar y pactar con los espíritus de inframundo. Que eso se llama ceremonia de Kipongule. Ceremonia de Kipongule. Y cuando usted jura Kipongule, usted automáticamente pactó con los muertos, el monte, con toda la potencia y con todas las cosas, porque el conocedor, el brujo conocedor, sabe a dónde tiene que llevarlo, qué lugar, el lugar exacto, cuáles son las palabras que tiene que decir exactamente. Y como ese ya está pactado, pues todos los espíritus del inframundo están esperando lo que usted le está diciendo para reconocer a esa persona a través del olfato, y por eso se tiene que montar una cosita que es la que se le entrega a esos espíritus del inframundo para que reconozca su olfato, para que cuando usted esté metido dentro del monte y usted está en la liturgia, que está recogiendo palos, usted sepa lo que tiene que decir para que vengan esos espíritus del inframundo y se coloquen en el lugar correcto, porque ellos no están constantemente en los palos, sino tratando en ocasiones de tratar de salir, por eso ve el video de los palos y las manchas que le salen a los palos. Entonces, pero cuando el Tata está ahí y el Tata está haciendo una rogación y está preparando la condición del palo, lo está rogando, es porque está jalando los espíritus del inframundo para que se acomode. Y entonces cuando él corta y está cortando el palo, automáticamente ese palo ya va acompañado de un espíritu eje de inframundo, porque nada más cabe uno, no caben 100. Es uno en cada rama, aunque sea la misma mata, o corta 10 palos, son 10 diferentes. Y esos son precisamente los palos que se utilizan para los arreos, que significa es el palo, eso que va en la enganga, que es el que va conectado abajo al secretico del Kipongule, que es uno de los canalizadores que va a hacer lo que se llama la rotación al secreto central, para que el secreto central genere esa energía y comience a jalar los espíritus que van a pasar por el huequito de abajo de la enganga, que la enganga lleva un huequito abajo, de verdad un huequito, y empieza a jalar los espíritus del inframundo a través de un secreto que va dentro de ese huequito desde abajo de la tierra, que no se lo voy a decir, claro está. Entonces, eso empieza a generar como una turbina y empieza a disparar en fumbe a los que son los empungos que está abajo de los encunis, ta, 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 que son los canalizadores que van recogiendo para irlo subiendo por los palos. Y como ya usted le dejó el rastro de la persona ahí, el olor en la enganga,
Cuando ellos están saliendo, esos espíritus se quieren escapar, quieren ir a engancharse a una persona encarnada y por lo tanto tienen que cumplir la misión de tratar de sacarle el espíritu de afuera de esa persona para ellos engancharse y empiezan a salir por ahí como un turbo, por un turbo y siete llaves. Entonces, ¿qué sucede con eso? Llegan, van, van, van. Cada uno va, 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 va. Y van 10, van 15 o van 20. Entonces, 15, 20 espíritus van a estar ahí fajándose para engancharse en el espíritu suyo, para tratar de agarrarle su espíritu, desplazar al suyo que está encarnado y tratar de engancharse en usted. Pero como eso no se puede hacer de verdad, ahí es donde usted engañó al espíritu, a ese oscuro. Y entonces, ¿qué sucede con esto? La vida suya se convierte en un infierno. Esa es la brujería. Así funciona. ¿Por qué a usted no le funciona las enganas? ¿Por qué no le funciona nada? ¿Por qué no le funciona lo que ustedes están haciendo? Porque no saben. No saben. Y ahora ustedes pueden montar una enganga así como yo se la estoy diciendo, pero ni sabe qué es lo que es el kipungule, no sabe el rezo del palo verdadero, no sabe cómo se monta el secreto, no sabe qué es lo que va en el huequito enganchado en el secreto. Entonces yo les voy a enseñar en un video cómo se monta la ganga, cómo se monta los kipungules, cómo, o sea, las conexiones a los kipungules, los encunes, el secreto en el fondo y todo, pero ni van a conocer cómo se monta el secreto, cómo se montan los tacos abajo de los kipungules, dónde van colocados los encunes, ni nada de eso, porque ese es mi secreto. Entonces, ¿por qué no le funcionan las engangas? Porque las engangas estas que están por ahí son de poliespuma. Eso no sirve para nada. ¿Ustedes saben cuántas brujerías me han tirado a mí en el año 93 que empecé yo a guerrearle a todo el mundo y decirle que los sacrificios animales es una basura y que eso no funciona? Eso está en el ERA, en el nuevo ERA de Miami, la declaración mía, en el año 93. No sé, miles. Porque hubieron miles de enemigos en contra mía, oponiéndose a lo que yo estoy diciendo, calumniándome y todo, porque estaba yo diciendo algo que iba en contra de sus intereses. ¿Y qué pasó? Mírenme aquí está la carcacha, que yo, Olofi, Olof du Male, Alá, lo bendiga a usted y a toda su familia, a los de buena voluntad, que tengan buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el horario que me estén viendo.